Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Otro vuelo más de la vuelta al mundo por el tour por el mundo. Esta vez en SFS 2020. Ya llevamos desde Taiwán, Filipinas. Esta va a ser la última vez que estemos por Filipinas. Nos vamos a meter en Indonesia. Pero va a ser un vuelo, salvo las nubes que nos puedan ofrecer, lo que nos puedan ofrecer, va a ser un vuelo donde no se va a ver mucho debajo. En tierra. No quiere decir que sea aburrido, pero va a ser un vuelo de agua, de mar, de océano. Está sobrevolando mucho océano. Y entonces, pues nada, veremos a ver qué nos depara. Vientos, demás, y nubes. Tenemos algo particular, pero bueno, veremos música, hablaremos, etcétera, etcétera. Hoy nos toca. Voy a hacer un salto de casi 2 horas de vuelo con esta avioneta porque es la más rápida. Voy a intentar ponerla lo más rápidamente posible para que sea lo mínimo. Será un vuelo de 1 hora 45 minutos aproximadamente. Y vamos a ponernos ya, porque no la conozco y tengo que saber cómo funciona este bicho. Lo primero, vamos a hacer nuestros puntos de localización, donde queremos. Bueno, un poquito ahí, más o menos. Vamos a ponerle. De tal forma que ya podemos. Vale. De acuerdo, tenemos aquí esto. No me gustan estos aviones porque no suelen dejarme ver mucho visualmente, porque tengo el motor aquí en medio y es un poco jodiendo. Pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos. Lo primero que voy a pedir es autorización para. Bueno, voy a hacer. No, no, primeramente voy a ver cómo va el parking brake, creo que está bien. Tenemos un rudder train incluso. Que no sé si lo tengo asignado. Sí, lo tengo asignado. No se mueve. Pero sí se mueve la UF. Vale, tenemos el throttle que va doble. Tengo dos asignados. Podría diferenciar en dos. Perfectamente. Si tuviese algún problema en uno. Tenemos el fuel y las conexiones de los auriculares. Perdón. Curioso esto, aquí no funciona Emergency Landing Gear, no, no funciona en ningún lado, pero este es Emergency Landing Gear, no es el aire estático diferente. Vamos a ver que tenemos, esto es lo mismo de antes. Esto es para The Ice Alternate Switch Off, de acuerdo. Pump. De acuerdo, Ice, Mace, de ICE, esto es de ICE. Left Engines. Vaya hombre, está en francés. Inoperativo, alternadores, de acuerdo. LH Pump y RH Pump. Start, Master, de acuerdo. Bien. Y luego el resto de cosas, pues parece que LLT. Do not operate system below 200 PSI. ¿Vale? Y creo que nada más por aquí tenemos, ¿no? Vale. Entonces vamos a pedir un pushback hacia. Para que. Siempre falla esto. A ver si lo. De momento vamos a quitar. Shift-P. ¿No me lo hace? ¿No me hace un pushback? Qué raro. Pues entonces tendré que solicitar a lo mejor el pushback. Esto es el de Frost. Esto es el Cabin Control Hit, de acuerdo. El Team Master. Vale. Vamos a sintonizar torre en 118.4. Vale, vamos a ver si.
Sí, voy, puedo, podría ya a lo mejor solicitar el pushback al encender las baterías. Shift P. No, es curioso. No lo hace. Vamos a solicitar. Templar Ground, Diamond Echo, Charlie, Juliet, Romeo, Mike requesting pushback. Diamond Echo, Charlie, Juliet, Romeo, Mike, pushback request accepted. Sí, a ver lo que me cuesta rodar este cacharro, a ver. Teniendo en cuenta. También tienen que arreglar lo del pushback. A ver si en este lo hace bien el pushback. Pero ahora le he pedido. Este es el tercero. Los dos anteriores no funcionaba bien. A ver. Este parece ser que sí. Debe ser, sí, debe ser una cuestión de que si tiene la hélice delante, la quiere evitar. Y por lo tanto se jode. Pero también debería moverse las ruedas. Vale, vamos a cancelar el pushback. Templar Ground, Diamond Echo, Charlie, Juliet, Romeo, Mike, requesting the end of pushback. Joder, tienes que decirlo con antelación, porque lo que tarda en. En alguno funciona con el Shift P, en este no funciona con el Shift P, pero bueno. Muy bien, vamos a poner ya el Left Master. Esto es para CrossFit, ¿no? Ahí está. Y ponemos la. ¿Dónde están las luces aquí? Aquí. Joder, es que no hay beacons, tío. No hay beacons. Lo flipo. Clear prop. Y ponemos el alternador de la izquierda. Y ahora ponemos el otro. Vale. Segundo motor encendido. Tenemos temperaturas. Ahí está llegando la temperatura del aceite, calentando el segundo motor. De acuerdo. Muy bien. Quitamos el. Bueno, lo hemos encendido con el pump, pero bueno, da igual. A ponerle flaps 1, no sé dónde indica aquí los flaps ni dónde están los flaps aquí, pero yo lo tengo asignado mi aquí, ya lo veo. Vale, vamos a quitar esto off PDF, le vamos a poner el viento, opción 3, back and reference, vale, mires, no sé qué, CDI. CDI, 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 de acuerdo. Map. Weather. Horizontal. Back. Display. De acuerdo. Muy bien, ya tenemos la temperatura. Ya podemos ir tirando. Vamos a solicitar salida hacia el sur. Luis, no sé si te dije, Víctor, ¿qué tal? Fustero también. Ready. One seven. One eight decimal four. Ya estamos lo mismo, sí, vale, ok. Taxi to and hold short runway 17 via taxiway Diamond Juliet Romeo Mike. Vale, creo que tenemos todo. Bien. Vamos a ver este bicho, a ver cómo se comporta en tema de. Quiero ver una cosa. A ver. Mierda.
¿Dónde está aquí lo del aumentar? Aumentar y disminuir el range aquí. Vale. Tenemos que ir a la pista. Ha dicho la 1-7, ¿no? Vale. 1-7. ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es el curso? Cursor, 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 curse. Este es el heading y el curso suele ser este. Ahí está. 17, ¿no? Vale. Madre mía, qué lento, tío. Ni con Sith va rápido. Vale, 17. 17. En este caso, ahí, vale. Entonces tengo que ir hacia allá, hacia la izquierda. Vale, pues vamos a poner en taxi. Ahí está el taxi. Había puesto taxi, no había puesto, joder, había puesto posición. Bueno. Vamos a quitarle el... No, en este caso era el parking brake, estaba quitado ya. Vamos a ver. Creo. Pues está puesto el parking. No, está puesto. Pero a ver si va a ser lo que tú dices, que le cuesta mogollón a este bicho. Sí, le cuesta. Joder, si le cuesta, sí. No debería con tanto... Meter tanta potencia para... Bueno, luego rompes un poco, luego puedes ir bajando. Mejor es que pesan. A ver, también pesan. No, luego una vez ya que ya se pone en movimiento, ya es... Pero le cuesta al principio. Víctor, joder, 2 meses ya. Coño. Bueno, aviso, el vuelo de hoy puede ser muy aburrido, ¿eh? Es todo agua, pero hay que hacerlo. Estoy compitiendo contra menos 13, que tiene 1000 y pico. A ver si llegamos a menos 13. Al número de personas que tienen menos 13. Que está también en una vuelta al mundo. Vale, entonces. Cámara. Y acción. Vamos allá. Qué guapas las nubes de ayer cuando llegamos aquí. Eso es un pringao. Chiwi. Joder, lo que le cuesta, sí, le cuesta. Romper la fricción le cuesta, ¿eh? Bueno, le metes un poco de potencia, luego rebajas y ya está. Por cierto, no me he puesto la... Tenéis que recordármelo. El altímetro. Vamos a ir viendo ahora. Vamos, mientras que vamos haciendo el backtrack. Bueno, me encanta ahora que tenga las pistas que sigan el terreno. Vale. La pista es 503 pies, ¿vale? Por lo tanto... Ahí, no, aquí. Tenemos este. Este se puede... que me voy. Ralph Fury, buenas, ¿no creéis que el juego le falta un modo en el que además de volar haga un objetivo de fondo? Sí,
Yo me encantaría que hubiese misiones y todo esto, que fuese más juego en algunas cuestiones. Sé que a mucha gente no le gustaría eso, pero a mí me encantaría. Y he de decir que eso le pasa a todos los simuladores. A todos, al X-Plane, al Prepara, al FSX. El FSX tenía algunas misiones y tal, pero no había un objetivo de fondo, simplemente era completar misiones. Por lo tanto, sé lo que dices, sí. Yo la verdad es que encuentro que hay cosas que le faltan. Sé que tiene intención, pero no sé cuándo lo harán. El objetivo es no matarse. Alguna vez nos hemos matado, ¿verdad? Bueno, digamos si no. A ver, necesito ver una cosa con respecto al fuel. ¿Dónde narices está lo del transfer de fuel para ir cogiendo de uno? ¿Es automático o...? Vale. Vale, entiendo. Vale, no tiene nada más. No. Bueno, pues luces, ya tenemos. Vamos a quitar la de taxi. Cámara. Y acción. Vamos a solicitar la autorización. Templar Tower Diamond Echo Charlie Juliet Romeo Mike ready for departure to the south at runway 17. Diamond Echo Charlie Juliet Romeo Mike cleared for takeoff runway 17 departure to the south approved. Cleared for takeoff runway 17 Diamond Juliet Romeo Mike. A ver si tengo una forma de habilitar que sea un momento el tema de quitarle ya. Si se me jode, que se me joda ahora, ¿vale? El tema del sonido, que yo pueda decirle voices. No, claro, es que yo quiero quitar mi voz, no la voz de ellos, ¿vale? Si yo quito voices, quito las voces de todos. Comunicación sin selección, default, warning sound in esto, on, warning sounds in external view, VHF signal degradation, on, ¿vale? Active Window Spatial Sound, Text to Speech Settings, Azure, Subtitles. Claro, es que no hay opción. No hay opción. Tráfico, no sé si en tráfico. No, tampoco. Y MISC, tampoco. Instructor, no, esto no es nada. Bueno, pues nada, venga, vamos allá. Vamos allá. Veamos. Ahora otro vivo. También el de backup. Sesenta nudos cross-check. Ochenta V1 rotate. Más ascenso. Ascensor positivo, tren arriba. Trimamos. Trimando, ¿no? No, no está trimando, no sé por qué. Diamond Juliet Romeo might continue for south departure. I will contact you next when you leave my airspace. ¿Por qué no estás trimando, cabrón? Sí, está trimando, pero muy lento.
Vale, es que es muy lento. Tiene mucha capacidad de trimado. Vale, 1500, hacemos los 1000 pies. 1530. Rebajamos potencia. Flaps. Todavía no. Que sí, pesado. Templar Tower Diamond Echo Charlie Juliet Romeo Mike continue for south departure. Vale. El rumbo es rumbo 190, ¿de acuerdo? Venga, vamos para allá, a la derecha. Subimos flaps. Mejor esta cámara. No es que vaya a ponerla, pero es que es el zoom, que tenía demasiado zoom. Vale. Vale, quitamos. De acuerdo. Templar Tower Diamond Echo Charlie Juliet Romeo Mike Frequency Change. Que eso no hace falta coleccionarlo, joder, en la realidad. Copy Diamond Juliet Romeo Mike. Militaria, ¿qué tal? Buenas. Estamos en rumbo 116, pero vamos, que se ve claramente.
Vamos a tragar mucha agua, ¿eh? En este vuelo. Por lo menos tenemos un avión rápido. Pero no tan rápido como la Marchetti, ¿eh? Por lo que veo. Joder. Dos motores consumen más combustible que la Marchetti y la Marchetti va más rápida. Pero bueno, este tiene más. Joder, tiene. Este tiene para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puestos. 7 personas pueden ir aquí. Eso sí que es espacio. Todavía siguen habiendo las nubes esas que vimos ayer, parte sobre la parte de la montaña, súper chulas, que fueron, buah, impresionantes. Tú metes ahí seis gordos como yo y te aseguro que eso es, que si eso se mueve solo con el pushback. Tú pides 60 tapas para meter más el sol sin que se note. Gamberros. ¿Esto funciona? No. Así funciona, sí. Pongo las lucecitas, si querés la roja, para que... Coño, que me voy. Zumarán. Buenas, CQCDZ, saludos desde Buenos Aires, soy Daniel, buenas Daniel, te sigo desde hace unos meses, te felicito por el canal, como dirán usted, me lo paso bien acá, gracias por eso, también puedes decir me lo paso pipa, me lo paso genial, me lo paso de puta madre, me lo paso de toda, me lo paso bien acá, pues genial, muchas gracias por tener... Porque te pases por aquí, es un placer tenerte por aquí. Ya sabes dónde estamos, mi canal de YouTube, o sea que, bueno. Vamos a ver el vuelo. El vuelo de hoy no va a ser especialmente entretenido, yo creo, porque va a ser mucha agua, ¿vale? Vamos a tener... Pero las nubes pueden hacer alguna cosilla interesante, no lo sé, ya veremos, a ver. Siempre... Ahora que hay nubes es otra cosa. Vale, vamos a tener que ir en rumbo... Aquí, rumbo 148. Pero bueno, más o menos no hace falta seguir nada porque luego ya sí, y luego ya tenemos que... Aquí sí que, mira, hoy tenemos 12 nudos, tenemos, de viento en la derecha. Vamos a ver si hay drifteo o no hay drifteo. Hoy sí que lo vamos a ver, porque vamos a hacer un salto bastante grande. Entonces vamos a ver si vemos bien la isla o no vemos, si acertamos en la isla o no acertamos en la isla. Muy bien, Zumarán.
Yucatan Center, Diamond Echo Charlie Juliet, Romeo Mike 2400 feet. Diamond Echo Charlie Juliet, Romeo Mike McTan Center, continue as planned. Altimeter 29.74. ¿Ves? Aquí no hace falta contestarle. En el otro lado tienes que contestarle. No entiende muy bien por qué a veces. Landmark 2411, you are 110 miles southeast. Descend and maintain flight level 220. Expect ILS runway 17 approach by Golf Sierra Alpha transition. Clear to Golf Sierra Alpha. Landmark 5615, please expedite your descent to 4500 feet. Tenemos ahí asuntos turbios. Vamos a ver si puedo. Vale, mejor. ¿Qué coño? No. ¡Oh, lo que hay! Promete ser interesante. Lo que no... Hostia, que me voy tú. Lo que no tenía de... Lo que tiene de agua promete ser interesante de otras cosas, a lo mejor. Landmark 1100, you are 82 miles south. Descend and maintain 13,000 feet. Expect vectors visual runway 14 approach. Landmark 1100, descend and maintain 3,000 feet. Landmark 1100, descend and maintain 3,700 feet. Claro, por eso vuelo hoy, porque veía que había muchas nubes y he dicho, uy, qué interesante esto. Y ayer, como no nos cargo bien las nubes, y ya sabemos por cómo evitarlo, en teoría. Recordad, en vez de poner preset, ponéis custom y le cagáis el tiempo real, live weather, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vale, vamos a ver. Vamos a ir por encima de nubes. Vamos a meter en nube. Mira que lo estoy intentando a 1500. Estaba yendo a 1500, pero... Vale, pero poco. A ver, vamos a ir marcando 155. Ahí está la isla, la veo. Vamos a ir más altos. No sé si tenemos oxígeno. Sí, hay oxígeno aquí. Oxygen valve. O sea, por lo tanto, estamos presurizados, supongo. Podemos ir bastante altos en este cacharro. Vais lo que sé. Buenas. ¿Tienes simulada la presurización? No creo. ¿Que tengas una hipoxia? No lo he visto jamás en FSX. No creo que lo tenga. Ojalá. Pero bueno, los añadidos de tercero lo tienen. O sea que ya vendrán.
Bueno, no sé si lo tenía, la verdad es que ahora no recuerdo, pero creo que no. X-Plane de base sí lo tiene. Creo que sí. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es aquí la altura de transición? Latitud de transición. O la altura de transición. En este caso. A saber cuál es. Porque ya tendríamos que pasar a 29,92, supongo. De esta forma vamos a seguir subiendo. Bueno, vamos a poner. Voy a poner el 29,92. ¿11.000? Vale, pues entonces todavía no estoy. Era 74, ¿no? Gracias, copilotos. Como mola el agua. El agua tiene también sus texturas, como en la realidad. Sus diferencias. No es todo azul completamente. Hay más brillo, hay más. No sé. Más cosillas. Vale. Rumbo 125, ¿vale? Y este es largo. 125. Y vamos a ponerle ya. Tiempo. Enter. Vale. Vamos a ir a 10.500 a ver qué tal. Sigue un poquito más arriba.
Bueno, el viento no es muy fuerte, son tres nudos. ¿Cuánta pasta tengo en FS Economy? Unos 90.000. Porque vendí uno de los aviones y no me quedaba. Tuve que vender uno de los. Tenía dos aviones, ahora tengo uno. Tengo la SIE Marketing más. 90.000, o sí. No le doy mucho. Eso es porque Javier Roig me dio 100.000. Y Leo Galicia también me dio otros 100. Ya está. Vale, vamos a ver. Flight Director. Altitud. No entiendo por qué. A ver si me lo haces bien o me lo haces mal. Vale. Heading. Piloto. De acuerdo. Parece que se comporta. Vemos heading, altitud. Vale. Dejamos atrás. Nos espera un total de 94 millas hasta llegar a esta isla de aquí. Estamos yendo a 184 nudos. Es decir, si dividimos 94 dividido entre 2 serán 45, 46, 47. Y si lo volvemos a dividir otra vez serán 23. 23 minutos sería, pero como vamos más rápidos de 200, no, miento. Vamos a tardar más que eso, porque eso serían a 240 nudos. Tardaríamos 23 minutos si fuésemos a 240 nudos. Pero como vamos a 180 y tantos, vamos a tardar más. Pero vamos a ponerle, podría hacer la regla de 3, pero vamos. Yo le estimo unos 30 minutos aproximadamente. 30, 30 y tantos minutos. Vamos a poner música. Como siempre, cada vez que subes a Ángeles 10 se queda 3 nudos. 2 nudos. Ni para ti ni para mí. Sí, eso es muy raro. Tienen que... Ojalá salga el Active Sky, pero no veo noticias del Active Sky. Aunque el Active Sky normalmente no suele anunciar nada, simplemente lo saca y ya está. Lo veremos, a ver. Se pierden los vientos en la altura, sí. Sí, porque antes teníamos 15 nudos, o sea que... No lo entiendo. Vamos bien por ahí atrás. Barros, dejadle tocar la mano. Mete la mano. Diosito de salto se queda sin pulmones. Hola, buenas tardes, Javier Roig. Me has pillado al principio del vuelo más o menos, pero en la parte más coñazo. Va a ser la parte más coñazo de todas formas, casi todo. El vuelo va a ser todo agua. Pero bueno, de vez en cuando tenemos alguna nube. Que voy a ver aquí. Tenemos 10 nudos. Así se habla más, sí. Los vientos se pierde porque está sobrecargado el servidor. Yo, por ejemplo, tengo
114.45. O sea, tenéis 45 a 360. Puede ser, no sé. Eso tienen que verlo. Pero mira que me extraña que un dato de viento se pierda si al final es un número. Eso se pasa así, en un bit. Bueno, en nada, en muy poca cantidad de información. Sin embargo, que me digas que las texturas se pierden por que se saturen los servidores, ahí lo puedo entender. Pero una información solamente de... Vamos, que te está pasando un número, para que el motor dentro del juego te lo ponga, como tiene que ser. Si te fijas, siempre es 225. Bueno, en este caso es 214 y está variando. 216, está variando. Mira, 312. Es un mínimo para el evento en caso no llegara a nada. No, a ver, en este caso por lo menos coincide que el viento tiene que venir de la derecha, ¿de acuerdo? Eso está bien, porque yo lo he visto antes por el Windity y me tiene que venir el viento de la derecha. Eso está claro. Sí, a menos que usan un mapeador de fluido para generar las corrientes de aire, puede ser. Pero lo que es cierto es que la mayoría de veces he tenido viento de la derecha. Es cierto que por esta región está haciendo viento de la derecha últimamente, o sea que tampoco le puedo asumir. Habría que irme a otra parte del mundo y ver a ver qué pasa. Miguel Medina, buenas. Esto todavía sigue siendo Filipinas, por lo que veo. Tiene un montón de islas Filipinas. Abarca mucho de norte a sur. ¿Cómo vamos de temperaturas? Vale, bien. Temperatura de aceite bien. Temperatura de presión bien. Coolant bien. Fuel temperatura bien. Y el consumo de combustible lo hace a la par. No me viene consumo de por galones por hora. Ahora por hora, 8,6. Vale. Visto aquí que teníamos distintos tipos de... Vale. Como molas, es que es como la realidad, joder. No he visto el mar a veces, el reflejo del mar. Y fíjate cómo va viendo los ruidos estos, las corrientes. Buah, es impresionante. Es que son todo de detalles, tío. Son todo de detallitos, detallitos y detallitos, tío. Brutal. ¿Cómo me van a dar tan alto? Porque no hay nada que ver abajo. Hay que pasar lo más rápidamente posible.
125, ¿no? Sí, bien. La banda sonora de Blade Runner estaría de lujo para volar. Cierto, pero ya sabéis que me ponen un strike. También en Twitch. O me anulan el audio y después no lo puedo exportar a YouTube. Y quiero dejar constancia en YouTube de todos los vuelos. Aunque luego no lo vea casi nadie, pero bueno, ahí están. Luego después, al cabo del tiempo, siempre hay alguien que lo ve. Quiero ver su zona, por donde he pasado, he dicho, aunque sea inglés o de otro país, un filipino me podría venir y decir, ah, pues mola, no sé qué. Cricodrilo, bienvenido. Eso es una jodienda, eso es una mierda. Eso yo nunca lo he entendido. Nosotros sacamos dinero, es cierto, sacamos dinero con estos vídeos, porque hay gente que se suscribe gracias a ellos y nos pagan, pero la cantidad que nos pagan es irrisoria, irrisoria. Entiendo que una persona que se lleva un sueldo con esto y tal y cual, es que nosotros a lo mejor, yo recibo a lo mejor de estos 60 pavos al año. 60 euros al año, que está muy bien, quiero decir que me ayuda, es claro que me ayuda. O sea, me ayuda a pagar por lo menos una vez internet, una vez y pico internet, ¿vale? Entonces, pues eso ayuda, evidentemente, pero macho, o sea, le voy a dar más beneficios a un tío poniendo su música, porque la gente va a preguntar, ¿y esa música cuál es? Entonces, el tío va a coger y va a descargarse la pirata, evidentemente, pero a lo mejor algún día va a un concierto de ese tío y paga por ello. Pero bueno, allá cada uno. Pero esto no lo ponen los músicos, lo hacen las discográficas, que les importa tres narices eso. Veo una isla allí al fondo. ¿La veis? Es que no puedo decir si hay derivación, porque como el viento es tan flojo, pues es que tampoco te va a empujar casi nada. Como dice el dicho, no hay mala publicidad, ¿sí? Ya, pero mucha música que se pone es de Iberia. Y es lo que de lo que viven. ¿Cómo? Pero mucha música que se pone es de Iberia. La música es de la discográfica e Iberia comprará el servicio. Ah, librería, ya decía yo. Mucha música que se pone es de librería y es de lo que viven. Que sí, pero tú, por ejemplo, yo tenía antes, me daban el servicio de Epidemic Sound. Y ahí había mucha música que ponía en mis directos. Pero como mi compañía dejó de pagar el servicio, pues yo no puedo poner esa música. Podría ponerla como pagando, evidentemente. ¿Y cuánto cuesta el servicio para poner esa música? Pues creo que eran 9 euros al mes. Y yo antes de que meterme 9 euros al mes para poner música que no es de la música que más me gusta, ¿vale? Pues la verdad es que no. No. Si fuese un tío que me dedico a hacer, que gano bastante dinero, en que es mi sueldo, que es mi trabajo, que es YouTube, y que me da un sueldo, por ejemplo, que ganase 1.000, 2.000 pavos al mes, que hay gente que lo debe hacer, pues sí compraría eso. Porque me daría música, me daría variedad y todo eso. Pero vamos, me sale perdiendo. Es decir, si yo recibo 60 pavos al año y tengo que estar pagando 110 euros al año para poner la música, pues no me sale cuenta. Se pierde dinero. Yo me pillé la FS Economy en DA 62 y estoy trayendo de vuelta a Málaga. Me regalaron un arma con la Diamond. Esta, ¿no? La que tengo aquí. La verdad es que está bastante bien para la FS Economy, ¿eh? Te llevas a 7 personas. Pues yo que tú no me la traía a Málaga. No, yo me quedaba en Estados Unidos. Es mucho más divertido FS Economy en Estados Unidos que en Europa. Te lo digo yo ya. Pero te lo digo, pero de qué hago, Ram. Sí. Desde luego. Vas a tener muchos aeropuertos construidos muy pequeñitos, con sitios para ir, con sitios preciosos, que tienes todos tipos de desierto, de todo, al norte, al sur, tienes Canadá, tienes
México tienes montonazo de trabajos. Estás por Chicago. Esa parte es quizá un poco más aburrida porque es más plana, pero bueno, con este simulador puede ser muy entretenida con las texturas nuevas. En otro server estoy con viento de 2, 20 a 3. ¿En la misma zona? Pues sí, más o menos. 2,20 a 3. No sé, es que habría que verlo. Muy fácil, te pones en X Plane y pones o pones el Active Sky y a ver qué te da. Más o menos en la posición. Ahí está la isla. Sí, a Sobo se lo ha sacado. Yo, francamente, X-Plane tiene que hacer mucho para llegar a esto. Pero mucho, ¿eh? No hablo de físicas, ya no, eso no discuto en ese tema. Y tiene muchos fallos, por lo que veo, en fallos o cosas raras en turbulencias, en vientos, etcétera, etcétera. Sí, la música que suena es la de Tetris, como si no. Last Minute, no se puede. Ya tiene copyright. Esto, como es de música, pues creo que la pasa. No he hecho. Bueno, pasé una canción a YouTube y no se quejó. En cuanto llegues a Guam, salgo y te acompaño nomás. A ver, ¿dónde está Guam? Pues sí, cuando. Ah, aquí. Vale. Lo tendré en cuenta. Voy a pasar abajo, ¿vale? A ver si hacemos un vuelo entretenido con tanta agua. Pues eso es que no ha derivado nada. Pero claro, es que son tres nudos. Pero nada, absolutamente nada. Tenía que llegar aquí y estoy llegando ahí. Pero claro, es que no lo sé, porque esto tendríamos que verlo con vientos de 20 nudos, yo qué sé. Y además es que eso se tendría que ver, o sea, eso es muy fácil. Cuando el viento en altura, en la ruta, el avión se te ponga de lado sobre la línea, es que está evidentemente derivando, evidentemente. Entonces. Lo tuyo, ya me adapto yo, que estoy terminando unos tallarines con sopa de escorpión aquí en el aeropuerto. Están ricos, ¿eh? Tienes que probar el gusano engordado con caca de cerdo jabalí chino. Está delicioso. Es amarillo ahí. A Guangzhou. Es que son unos detalles, tío. Es que la chorrada esta me deja flipado. O sea, ya te digo. Es que estos podían haber cogido, haber dejado el mar completamente con el mismo brillo y no, y le están metiendo los ruidos que tiene, que no son sombras, que no lo son, que son las.
A lo mejor son... Espera, espérate, que a lo mejor son los reflejos, ¿eh? Pero no, porque entonces lo vería aquí ya también. Se ve algo, pero no tanto. Es un... No es un reflejo, es una diferencia de brillo. Me da a mí la sensación. Bueno, pero va a quedar brutal. Vamos a ir quitando el piloto automático. Reducimos potencia, ya sabéis, y eso no quiere decir reducir velocidad, simplemente que el avión baja. Debe mantener la velocidad más o menos. Sí, lo tenía un poco para ello. Es cierto. ¿Y sabes lo que me está haciendo volar más que el suelo? Las nubes. El suelo también es un alicente, evidentemente. La fotogrametría, las texturas, etcétera, etcétera. Y que los aviones por defecto, que están más acurrados que normalmente suelen ser los aviones por defecto en los aviones. X-Plane también introdujo un par de aviones bastante muy chulos. Pero... vamos. Si no tuvieras un examen el miércoles, te apuntabas al vuelo. ¿Dónde estamos volando? A Indonesia, a una de las islas de Indonesia. Hemos dejado atrás... Ahí está, todavía se ve. A ver. Mierda, es que... con el track IR tengo que hacer el invertido de lo que debería hacer. Ahí está, una isla, eso es... Esto todavía sigue siendo Filipinas. Muy atentos a la velocidad. Pero en teoría no debería dispararse, ya que no estoy empujando palanca. Simplemente estoy reduciendo motor. Por lo tanto, debería mantenerse la velocidad. La técnica de resbalar para reducir velocidad, muy fácil. Mete pedal a fondo, en la dirección que te dé la gana. Y tendrás que mantener el vuelo. Si metes pedal hacia la izquierda, ¿vale? Mira. Lo que pasa es que no quiero porque voy a frenarle. Pero si metes pedal a la izquierda, tendrás que el joystick a la derecha para mantenerlo recto. Y con eso, en teoría, resbalas el avión. Eso vamos a ver si lo hace. Sí, míralo, míralo, míralo cómo baja, míralo cómo baja, míralo cómo baja, míralo cómo baja, míralo cómo baja. Míralo cómo baja, míralo cómo baja, míralo cómo baja. Sí, baja. Ya sube porque lo estoy manteniendo... No toca nada del cerrote, ¿eh?
sube porque, vamos, evidentemente está. Claro, todo el viento le da en el lateral del avión. Poco recomendable con pasajeros, no te preocupes, ellos tienen cinturón de seguridad. No les va a pasar nada. Coño. Va a notar su estómago como hace de repente para el otro lado. Es decir, si está girando a la izquierda, si está metiendo pedal izquierdo, va a ir su estómago a la derecha. Pero bueno. Ahora metemos potencia y debería subir. Sin tocar nada, sin empujar la palanca ni tirar de la palanca. Efectivamente, ahí está. Creo que vamos a estar aquí a 5.500. Hemos bajado 5.000 pies. Y volvemos a poner. No sé si. Claro, es que tiene la. No sé si el este. Se pone automáticamente. No. 10.500. ¿Hay forma de bajarle? Bien, dice que eran unos 30, 32 minutos aproximadamente, más o menos. Sí. Pues el hermético también. Sí, ya sabes que detrás de donde está el bolsillo de la parte de atrás, de aquí. Aquí hay un bolsillito, ahí tienen la bolsa. Yo las he visto de papel. Para que veas. Eso es papel un poco más duro, pero papel. Y yo he vomitado en una de papel. ¿Qué coño le pasa a esto? No. Mierda. Pues no le había dado al piloto automático, a la altitud. Bueno, vamos a bajar para ver la isla, ya que es casi la poca tierra que vamos a ver. Luego cuando lleguemos a la zona vamos a ver tierra, pero va a estar cerca del aeropuerto de la costa. Cuidado. Velocidad. Vale, pues estamos en la isla ya casi. Por cierto, ¿funcionará la DF? No sé si tiene la DF aquí. Es 2.15, ¿no? No me he fijado. No sé cómo se pone aquí la DF, supongo será este, sí. ¿Cuál era? ¿Cuánto era? 215, ¿no?
Pero ¿cómo se cambia? No. ¿Con cuál se cambia? No. Ah, sí, mira. Vale. ¿Y cómo se pasa de uno a otro? No sé cómo se pasa de uno a otro. Bueno, llegamos a la isla. Al enter. Sí, podría estar en razón. Sí. Y tenemos aquí el ADC, a ver. No puede ser. ¿Tantas millas? No puede ser. Pero eso es por la 170, por la navegación. Por esto, 169. No. Waeg. ADF, 215. Ahí está, vale, ya está. Venga. No, 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 CDI no. CDI es para lo que te maneja el autopiloto, el piloto automático. El piloto automático. Todo esto que veis aquí blanco, estos son texturas de nubes que no ha podido borrar. Hay muchas texturas de nubes por aquí. Esta es una isla como los Robinson Crusoe, vamos. Bueno, aquí tiene... Hay pueblos por aquí. Mira, aquí tenemos 15 nudos. Abajo.
Voy a pasar dentro un poco, Víctor. Flynn, Spunomi, bienvenido. Es curioso, ¿dónde coño está la pista? Porque no la veo. En teoría está marcándome hacia aquí. No sea esto de aquí abajo, que puede ser. A ver, no. Ah, no, todavía no es, coño. No, todavía queda. Ah, está por ahí, vale, está en el fondo, vale, de acuerdo. No, todavía queda, todavía queda. Voy a retrasar, todavía queda, ¿eh? Estaba... Voy a darme una vuelta por la isla. Ya decía yo, digo, joder, no puede ser. No, no, es que me queda isla. Está ahí, ha pasado el golfo. Ya que tengo poca tierra, vamos a verlo bien. ¿Cuánto tengo de combustible? Vale, bien. Prueba en el viento, sí. Tengo 13 nudos de la derecha. Del sur, más bien. Bueno, sí, 270. 217. Rumbo. Cuidado, turbulencia.
Landmark 1644, you are 600 feet above your assigned altitude. Descend and maintain flight level 320. Veo un tráfico. Descend and maintain flight level 320, landmark 1644. Que viene en mi dirección. Bueno, va hacia allá. Hacia la izquierda, pero va. Va hacia el norte. Debe ser Víctor, a lo mejor. No sé. José, ¿José eres? Bienvenido. Ahora sí que sí. Estoy cerca. Vale. Ajo, que sé. Te va a costar mantener la velocidad esta. Ese bicho más rápido. Sí, ya lo sé. Ya me has dicho ya, o qué sé, estás ahí. Muy bien, manteniendo formación. Vamos a ver que no nos perdamos el aeropuerto, donde supuestamente está Víctor también iba a despegar. Ah, tú eres el de atrás, la TBM es otro. Pues debe ser Víctor, entonces. Tú estás atrás, vale, de acuerdo. Se nos unen entonces ya dos personas. Vale, voy a girar a la izquierda. Supongo que será Víctor. Entonces, pues no veo a nadie en la pista. Estoy detrás, vale, eras tú entonces el TBM. De acuerdo. Hubiese molado verte despegar.
118.100, a ver. Tenemos tormenta al fondo o algo. Posiblemente tenemos lluvia. Y ahí está Joseque. Vale, pues a ver dónde tenemos que estar aquí. Bueno, la verdad es que sean 122 millas a partir de aquí. Cuidado, 122 millas. Hemos puesto... Pues ya he hecho un canal, sí, la verdad es que sí. Por cercanía, pues puede ser una... Pues... Voy a ver si lo pongo en wishlist. Que simula un unicorn, sí. Pero que vaya por frecuencias también, que si tú te quieres ir al... Mira, ahí está José, ¿qué? Pues si tú te vas de frecuencia, te... Pues estés ahí. Joder, tengo ahí escolta y todo. ¡Qué lujo! El vuelo iba a ser aburrido. Por frecuencias y por distancia, es decir, que haya distorsión, que haya pérdida, porque si no se conjuntarían las frecuencias de todo Dios. ¿Qué pasa, presidente de Filipinas? A lo mejor está aquí, ¿verdad? Lo que no sé es el Víctor cómo ha cogido y se ha bajado. Se ha tirado un paracaídas el tío y ha cogido todo bien. Voy a subir. Porque toca mucha agua ahora. Vamos a ver en qué momento el viento
deja de soplar. Vamos a 13 nudos. Zadaman, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? El Ibicenco. No, ese es el chef, perdón. Zumarán. Pégame, o sea que sí. Tiene turbulencias. Vamos a intentar subir otra vez a 10.000. Ahí tenemos la Baron. Buenas, Reno. ¿Te ha gustado la escolta con la TBM? ¿Pero eras tú o era Víctor? Porque yo he visto dos aviones nada más. ¿Intentarás evitar la cámara externa? ¿Cuántas veces pongo yo la cámara externa? Antes la he puesto un momentito, pero ¿cuántas veces la pongo? ¿Qué me da yo? Pues entonces, Víctor, ¿dónde coño está? Yo le he dicho hola, Víctor, y era una TBM. Claro, como no se pueden ver todavía las... Y eso no lo van a corregir, lo de las... Lo de los... matrículas. Ah, tú llevas la DA. Pues no te he visto. He visto entonces... He visto un... Una Baron y una... Y entonces he visto a José Luis. ¡Hola! 8 meses ya lleva, Joimi. ¡Joder! ¡Joimi! Maravilloso, Joimi. Yo os veo, pero cerca. Ahora pongo la vista externa. Mira que decían que no querían, pero simplemente para... Es que no quiero... A ver. Me habéis visto a 2 personas. Hay otro ahí abajo. ¿Qué te pasa a veces, Miguel Merino? No sé si poner la matrícula personal como lo verá el otro. Como has visto, una caja blanca, un espacio en blanco sin matrícula. Sí, porque de esa forma se puede saber quién es el que está a tu lado, con la matrícula. Nudos, estamos en 9 nudos, hemos descendido de 16 a 9 nudos, a 6.000 pies, 8 nudos, va reduciéndose, sí, es que es absurdo, debe haber más viento, hombre, puede haber más viento abajo, puede ocurrir, pero normalmente debería haber más viento arriba, mucho más.
Voy a ponerlo en subida en automático. Anda, trata de subir. La verdad es que no sé cómo se selecciona el V Pilot para subirle. No. El VS no sé cómo se hace para incrementarle. ¿Cómo coño se incrementará el VS? La velocidad de... ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se incrementa el VS? La derecha de VS. Ah, vale. De acuerdo. Gracias. Vamos a poner el modo speed a ver si funciona. ¿No tiene modo speed? No. ¿Debajo de VS? Flight change, pero flight change no te mantiene la velocidad que yo quiero, ¿o sí? Flight change incrementa todo lo que pueda, es independientemente del VS. Con el VS, con el modo speed mantienes la velocidad y tú incrementas el ascenso, el ángulo, dependiendo de la fuerza que le metas. Entonces él siempre mantiene la velocidad con el pitch. Bueno, pues este es el salto que tenemos que hacer. Bueno, de hecho ya hemos... Claro, es que nos cambiaban aquí. Hostia, que es que una parte es de Filipinas, otra parte es de otro lado. Claro. Hemos pasado a Malasia ya. Por cierto, aquí hay un volcán. No, evidentemente no lo pondrá porque no tiene las texturas, pero molaría mogollón en un futuro. Dice que hay un volcán en erupción, el Monte Dukono. Que no sé cuál es. ¿Será este? ¿O uno de estos? Cuando llegue la VR al FS, ¿vas a usarla o sigas con el TrackIR? Veremos a ver si va bien, si vosotros lo veis bien, si me gusta. ¿Dónde estás tuyo? A ver. Hay uno delante mío. Joder, sí, señor. En X-Play iba de lujo la VR, será a ti, porque a mí me iba de pena. Le he puesto el Alt.
No, vale. A ver si lo coge. Se va para las nubes, por Dios. Entonces, ese adelantado a su tiempo, ¿quién es? ¿Ha desaparecido José Luis? ¿La TMM? Está ahí abajo. No, ese es la... Esa es la... La Baron. ¿Sí? Bueno, pues lo probaremos otro momento. Ya estamos ya en... A ver, podemos... En descenso. No sé si en descenso la pillará. Normalmente... Lo que pasa es que Speed, siempre el modo Speed, siempre lo considero... Mira, ahí está ATVM. Siempre lo considero como... ¿Que vas a subir a las nubes o qué? ¿Por encima de las nubes? ¿Tener las mismas nubes que yo? Más o menos. Eso sería interesante. A ver si veo una característica y a ver si la veis igual. A ver... Mira, tenemos justo al frente esa nube como una especie de cumulonimbo que está a mi izquierda. A ver si la veis. Es pequeñita, pero son bastante similares. ¿Veis ahí eso? Idéntico. No jodas, ¿eh? Eso es la bomba, eso, entonces. Joder, qué fuerte. Este simulador es la bomba. Y además que son tan majos que nos han mantenido en el hype solamente un año. Que lo anunciaron el año pasado. No como Star Citizen. Podrán comprobar con tu propio directo, sí. El tema es que, claro, estamos en una zona que casi nadie vuela. Entonces yo creo que por aquí va bien. Bueno, no, depende del servidor, más bien, pero bueno. Estamos en Europa, servidor europeo. Si está saturado el servidor europeo, no tiene nada que ver. ¿Cómo estamos, Leo? Pues aquí, acompañado de 5 elementos. Por aquí estaban. Mira, ahí están dos detrás y han estado muy cerca uno de otro. Había otro a la izquierda y otro adelante. Yo digo lo mismo siempre, que prefiero que haya salido con estos bugs en agosto del 20 que lo hubieran sacado el 21 arreglado. ¿El 21 de cuándo? De septiembre. Yo prefiero jugar. A ver, con este tipo de bugs se puede jugar, se puede estar volando. No son, salvo los de craseo, que no voy a tocar ningún menú. Ya sabes, chicos, no tocar ningún menú. Que a ver, que también se me jodió no tocando un menú. Ningún menú. O sea, se puede joder, evidentemente. Pero bueno. Mira, fijaros, iros fijando la estructura, la forma de esta nube, a ver si se va apareciendo. De 2021, ah, vale, sí, yo también, evidentemente. Vamos, esperar 6 meses más, quita.
Mírale, mírale. Ahí está José Luis Castillo. Tú que estás cerca de mí, ¿tú ves la misma estructura de nube más o menos por aquí? Esta de aquí. Y luego después... esta de aquí, por ejemplo, que es como forma de avioncito. Aquí. Estoy por comprarlo. Ya está cerrando. Como ya decía José Luis, puede que lo del fondo sean texturas. Puede que sean texturas, pero es que yo no noto transición, es decir, que sean planos y que luego se transformen en... pero yo no noto en ningún momento transición, o sea, que en cierto sentido lo dudo, porque es que yo lo veo la transición tan suave, tan bien, que no... Claro, puedes probar el Game Pass para probarlo, por un euro, un mes. Yo creo que no son texturas, ¿eh? Porque si fuesen texturas, cuando lo pones en el modo polígono, que no lo voy a poner ahora, aparecerían al fondo y no aparece nada. Aparecerían planos y no aparece nada. Vamos a ver aquí, mírale. Tiene los lagacillos esos del... pequeños lagacillos de la red, pero... la forma de moverse en la física me recuerda mucho a DCS. Porque yo estoy manteniendo recto y nivelado. Y la forma de moverse, salvo esos lagazos que pega de vez en cuando, esos de su posición, que va actualizando su posición con respecto a la que es de verdad, esos pequeños movimientos que tiene hacia arriba, hacia abajo, me recuerdan mucho a DCS. Me moría de risa la controlación de YouTube cuando probaste la Meteo. Sí, sí, sí. Es que claro, eso es lo chulo de este simulador, que es que te puedes encontrar cualquier tipo de meteorología. Que no es un patrón de repetición, que ver los frentes venir, que... no sé, mola mogollón. Estamos viendo una capa de nubes aquí, luego otra capa de nubes cubierta. A lo mejor hay otra capa superior. ¿Cuánto llevamos? ¿20 minutos? ¿Cuánto teníamos que hacer? 122, ¿no? 122 dividido entre 2 son 50, 61 dividido entre 2 son 30 y pico. Van a ser unos 37 o así, 37 minutos. 37, 39 minutos, diría yo. Y llevamos 20. Claro, es que claro, yo decía, es que va a ser un coñazo, los vuelos sobre el mar son un coñazo, pero ahora se ha transformado el paisaje en algo distinto, tío, ahora da gusto volar sobre el mar. El mar está ahí, un coñazo, pero está aquí esto, que es un paisaje de nubes brutal. Mira, ahí viene... ¿estamos adelantando? Creo que le estamos adelantando, porque creo que la roja está en la izquierda. O a lo mejor me estoy equivocando, pero... no. Está viniendo hacia acá, creo. O está... no lo sé muy bien porque no veo la verde. Creo que la verde está a la derecha, por lo tanto él estaría enfocando hacia el sur. Bueno, puedo mirarlo aquí. Es que no quiero tocar mucho las teclas, no vaya a ser que se joda. No quiero tocar mucho el acelerar y todo eso, digo, el hacer el zoom. Uy, se puede joder. Y aquí tenemos ahí la TVM. Lo está pasando. Te van a salir unos callos, tío. Todo el rato. Haciendo 120 y tanto millas. 120 y tantas millas. Volando en formación cerrada. Para que no nos pille el radar. Te van a entrar, José Luis, unos callos. En la mano. Te va a poner la mano. Se te va a dormir el brazo. Ayer había tormenta con relámpagos y en el simulador nada.
La FAR, pues no sé. No sé cómo a la interpretación. De hecho, me gustaría saber cómo hace la interpretación aquí, en medio del mar, porque anteriormente tenía que interpolar entre dos estaciones meteorológicas, pero ahora lo curioso es que si te vas a la bola del mundo, te representa cómo está en vista satélite. Entonces, a lo mejor ellos interpolan esa información también y la sacan a mitad de un océano. Por lo tanto, a lo mejor los océanos ahora están mucho con mejor información y podría ser. Dale. ¿Qué tío? Y detrás tenemos... Ah, cómo ha bajado la luz, la iluminación. Así es que hace falta... poquito. No tanto. ¿Cuánto tiempo nos queda? 21 minutos. Nos quedan 21 minutos para llegar. En teoría. De hecho, creo que veo tierra ya. Entonces, esto por lo tanto... Es que, claro, lo puse más tarde. Claro, es que no estoy viendo... 195, 200. Espérate un momento, voy a rebajar un poco potencia porque estoy en arco amarillo. ¿Cuántas millas quedan? ¿65? Vale, estamos a 10.500, ¿no? Queremos irnos a... ...1.100. Por tanto, son como 9.000. 9.000. 9.000 de descenso, ¿vale? 9.000 pies de descenso. Dividimos entre 1.000, son 9. 9 por 3, 27. Eso quiere decir que a 27 millas, un poquito antes, a 30, iniciamos el descenso. Mira, tío, francamente, yo creo que aquí no hay ningún error. El único error que le veo es en cuestión de vientos y turbulencias, que no me corresponde que a esta altitud haya tres nudos. No me corresponde, ¿vale? Eso está mal. Pero visualmente me parece brutal. Es que no les puedo achacar nada. Al revés. Darle besos. Darles besos uno tras otro. Y luego, que no corresponde con la que es en la realidad. Es decir, que si yo estuviese en la realidad a esta altitud, a lo mejor no sería el cielo completamente igual. Que habría otra... Me da igual, francamente. Es que me da igual. O sea... Es que esto es gloria bendita. Para mí. O sea... Supongo que se parecerá bastante. Pero como decías antes, a lo mejor que haya truenos y que no haya truenos o relámpagos. Me da igual. Seguramente veré truenos y relámpagos. Quiero decir, que no me es tan importante eso. Sí me es importante lo del viento, eso sí. Y las turbulencias.
Mira qué chulo está por ahí. El sol está incidiendo por aquí. El sol está allá arriba, ¿vale? Entonces está incidiendo por ahí y está creando formas naranjas por ahí. Claro que es imposible que puedan meter una tormenta en el PRAP. Es que es imposible. Tienen que tener referencia. El metal cambia cada no sé cuánto tiempo, ¿sabes? Y la foto de satélite cambia muchísimo. No tiene nada que ver. Espera. ¿Imposible por qué? Te lo vuelvo a repetir. El metal cambia no cuando se produce la tormenta, sino cuando el metal cambie. Evidentemente, el metal meteorológico de tiempo real cambia más rápidamente porque es información que tienen que tener los pilotos inmediatamente. La empresa de terceros cambia después de que ellos cambien, porque lo recoge, o al mismo tiempo si tienen los mismos servidores. El tema es que normalmente los metal en los simuladores no cambian pasado más o menos media hora. Muchas veces, vamos, y puede cambiarte radicalmente una cosa en nada. Y te puedes estar media hora con otro tiempo totalmente distinto del que tenías. Y eso me ha pasado así de veces en simuladores antiguos. En FSX, en X-Plane, en Prepar, en Mogollón. Eso es normal. Totalmente normal. Si consiguen que el tiempo cambie a misma velocidad, es decir, los metal cambien a misma velocidad, que te lo cambien en un aeropuerto, que en un aeropuerto puede estar no cambiado también. Eso puede suceder. Que no te hayan actualizado, me extraña mucho porque es vital, pero te puede pasar. Mira, ahí está. Él tiene piloto automático, eso seguro. Lavaron. Si está haciendo esos pequeños movimientos es por lag, por pequeñas correcciones de la red. Y aquí tenemos a José Castillo que está a mano. Se nota. No veo todavía tierra. Veo algo por aquí, no sé si sean montañas. Mira. Esto es un techo, esto es una rotura. Esto es como si fuese una rotura en la nube. Aquí hay un frente y aquí otro frente. Mira, ¡wow, chaval! Está precioso. Es que es para sacar fotos una detrás de otra, ¿eh? Madre mía. Que Star Citizen se entere, así es como se hacen las cosas. Ahora estos pueden empezar a pedir todo lo que quieran por los aviones que saquen, por las naves que saquen. Como tenga el Juan se va a echar unos bíceps, ya te digo. Tenemos lluvia fuerte al frente a unas 35 millas aproximadamente, menos de 35 millas. 30, puede ser. Lluvia fuerte. Supongo que en altitud, porque aquí no te está diciendo en ningún momento si está esto midiéndote en la misma altitud o no. Mira, esto es un nudo, tío, no te lo crees ni tú. Vale, veo tierra. Voy a bajar. Vamos a ver.
Vale, sí, estamos en... Sí, estamos en la isla. Voy a empezar a bajar. Vamos a poner el Flight Level Change. Supongo que primeramente tengo que poner la altitud a la que... No, aquí. La altitud a la que quiero ir, por ejemplo, 2500. Si le pongo Flight Level Change, ¿qué me hace? Ah, mira, sí, me dice la velocidad. Si quiero disminuir la velocidad... Vale, aquí. Vale. No, debería poner más rápido. Claro, debería poner así. Claro, sí, entiendo. Ahí, vamos a mantener esa velocidad. No, deberías irte para abajo para coger la velocidad. No ves ni papá. ¿No ves aquí tierra? ¿Y ahí tierra? ¿Y ahí tierra? Voy a reducir sin... Voy a quitar el piloto automático. ¿Qué altitud tenemos aquí? Es que no se ve bien. ¿2000? ¿Montaña de 2000? ¿Puede ser? Yo estoy usando todas, ya sabéis. Estamos, no hemos repetido ningún avión desde que empezamos. En la vuelta del, quiero decir, en el tour. Joder, he visto caer a alguien. Vale, voy a ir directamente a esa isla y luego el rumbo 175. La frecuencia del aeropuerto es... No hay frecuencia del aeropuerto. Aunque supongo que sí habrá frecuencia en el... No sé, si estará controlado por torre o no. Este lavaron. Por ahora, ¿cuál es mi favorita? La TMM. De las que volaron, la T. No, bueno, a ver. Por ahora, mi favorita es la X-Cab. Me parece brutal esa avioneta. Es lenta, quiero decir, es lenta sí, pero es muy chula. Mírale. La TBM está muy bien. Esta no está mal. Aunque siempre me gusta más la Baron. En plan dos motores, me gusta más la forma de la Baron. Porque no te deja cambiar las condiciones meteorológicas.
porque estarás metido en un server live. Y donde están los servers live es la condición meteorológica que hay. Tendrías que poner custom. Y por lo tanto tendrías que poner que está permitido para todos y no en live, sino para todo el mundo. Mira, mira, mira cómo se ve el avión sobre el ala mía. Es que es impresionante, tío. Buah, tío. Mira, 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 mira esta nube. ¿Tenéis esta nube a la izquierda? Claro, es que es importante que tengamos las mismas nubes, porque si volamos VFR tenemos que volar fuera de nubes. Y a lo mejor, si no fuese la misma, él se estaría metiendo, yo me estaría metiendo en una nube y yo no debería meterme yo en una nube. Vamos a subir un poquito, vamos a mantener la altitud. No exactamente. Ajá. Bueno, vamos a variar hacia el sur en breve. Variando hacia el sur. Hacemos un poco cloud surfing. Venga, vamos a hacer un poco cloud surfing. Bueno, que no vaya ahí. Espero que se pueda ver. A ver si me tengo que ir al alternativo. Espérate un momento. Uf, espero que no. ¿Qué? No podemos. Sí, ahora iré. Espérate a ver si. Unos 10 minutos o así. A ver si me puedo aterrizar, ¿no? Pero es que eso está lleno de nubes ahí. ¿Bú? Tengo que aterrizar sí o sí. No puedo estirar más el vuelo. Tendré que hacer uso de la Garmin 1000. ¡Madre mía! No me gusta ponerlo, pero tengo que ponerlo. Tengo que aterrizar porque tengo que irme dentro de poco y tengo que hacerlo rápido. De todas formas, a ver si veo claritos. A lo mejor no hace falta utilizar la habilidad de la Garmin 1000 que te representa la pista.
Es brutal, el motor meteorológico es brutal. Vamos a ver si me tiene. Pues aquí aparece el aeropuerto, no aparece 123.0. Ah, vale. Es como un unicom. En teoría me quedan 5 minutos. Mira, ahí está Víctor. Por fin te veo. Ah, yo creo que va a estar. Bueno, espera, vamos a ver si está bastante despejado o no. Vamos a ir poniendo las luces. Está pasado al lado de un lago, vale. Mi mano, hay nubes apenas, ¿no? No, pero yo creo que se abre un poco ahí. Sí, se abre lo suficiente como para ver. Hay más bien bruma, no hay. No es niebla. Hay nubes bajas, pero no son muy densas. Ahora tengo que ver dónde está. Veo ahí algo, no sé si es el lago. Debe ser a la izquierda. No. No, porque esto es el. Bueno. Sí, ahí está el lago, ahí está el lago. Ahí veo el aeropuerto, lo veo. El viento viene. ¿De dónde viene? Vale, viene 13 nudos. De 175. La pista. Más o menos debe ser. Hasta esto. Hostia, que me voy. Algo como así. Aproximadamente. Entonces el viento viene de 177. O sea, vamos a coger la pista. No me acuerdo cuál era. Vamos a anunciar la 22. Es una pista sin control. Mira, a ver si escucháis vosotros lo que estoy diciendo. Estoy en la 123.00, ¿vale? 123.00. A ver si escucháis lo mismo que.
Lo que digo. Voy a decir la posición. Otra vez. 123.00. Lo suelto ahora. Whiskey Alpha Echo Golf Traffic Diamond Echo Charlie Juliet Romeo Mike 4 miles northwest 2500 feet inbound to land runway 22. Whiskey Alpha Echo Golf. ¿Por qué me dicen Whiskey Alpha Echo Golf si soy Echo Charlie Juliet Romeo Mike? Pues no se ve la pista, aquí. Vale, a izquierda. Reduciendo velocidad. Me dice generic. Pero alguien lo ha dicho, ¿no? Voy a anunciar. Echo Charlie Juliet Romeo Mike, 3 miles. Dice Echo Charlie Juliet Romeo Mike. Raps 1. Vale. Coño, que tengo ahí una a la derecha. Sin caro. Esto de abajo. Es que encima va suave. Buah, tío, qué gozada. Sí da gusto, tío. En final voy a anunciar. Cuidado que las árboles me los como, es decir, los árboles tienen colisión para mí. Mira, hay un tráfico ahí. Joder, qué suavidad. Echo Charlie, Julio Mike en backtrack. ¿Tú dónde vas? Flipao, que no puedes aterrizar así como así. Que estoy en pista. Madre mía. Oye, aquí quiero simulación de verdad, no unos puntándose con otros. No, aquí, como no tenemos colisión, vamos aterrizando. José Luis, ¿qué te he visto? Buen viaje nos diste, Chibi, gracias.
Tío, qué perro. El tío me ha ocupado el lugar. Me ha cogido ahí el sitio. Se ha colado. Pista libre. Echo Charlie Junior a Mike. Pista libre. Mira, aquí está Víctor también. Se ha venido rápido. Tío, me ha cogido el sitio. Qué cabrón. Pero bueno. Esto pega más. Esta música pega más. Vamos a ver si tiene una cosa, si tiene efecto contrario, efecto de motor, par motor. No estoy tocando, ¿no? Sí, sí, lo tiene. Sí, lo tiene. No sé si muy... ¿Cómo debía ser? Pero lo tiene. Vale, listo. Vamos a ir cortando rápido, que tengo que... ir aviando. O sea que gracias por estar aquí. Eso es lo like, se agradece un mogollón cuando esté en YouTube. Y nos vamos viendo para la siguiente, señores. Nos vemos, gente. Gracias por acompañarme. Joseque, José Luis, Víctor y el que haya estado más. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, gracias. Por cierto, ¿cómo se hace la mierda esta de...? Que no lo sé. Lo de transferir gente... Es que no sé cómo se hace en Twitch. No sé cómo seguir gente. Es que no sé cómo se hace en Twitch. No sé cómo se hace la transferencia de. Bueno, la verdad es que no hay nadie que yo conozca. Pero bueno. Raid y el canal. ¿Pero dónde se va el raid? Barra raid. ¿Dónde se hace eso? En texto, pero ¿dónde? Ah, en mi este. Se pone barra raid así. Ah, vale. Raid. Nano. Pues no sé. Es que tampoco tengo en sí ninguno. No, no se merece nadie. A ver si hay alguno más que conozca. No. No conozco ninguno. O sea, por lo tanto. Nada, no hago nadie. Pero bueno, para la siguiente lo sé. Vamos a Castrator. A Castrator. Castrator. A Saxo. Saxo, venga, vamos a ponerse al Saxo. Es que el Castrator una vez no me trató muy bien. Saxo Gaming, venga. TV. Se pone así, ¿no? Bueno, nos vemos. Chao.